Estamos en la localidad de Rancho del Padre, municipio de Medellín, Veracruz. Venimos a conocer una de las plantas más solicitadas en la temporada de Día de Muertos. Y como lo pueden ver, el cempasúchil es una de las plantas más solicitadas. Pues esta es la famosa flor de cempasúchil, que en náhuatl es algo así, sonido cempasúchil. Y bueno, aquí esta tenía que ver antes con referente al sol, pero ya con el tiempo se fue utilizando para las ofrendas y pues hoy ya es un ícono en la cultura de México. Se utiliza cada año como pues para decoración de las ofrendas del Día de Muertos. Hola, hola a todos. Llegamos a Rancho del Padre, un municipio de Medellín que se encuentra dentro del estado de Veracruz. Venimos a conocer cómo es la producción en los campos de las flores más representativas del Día de Muertos. Hablando de la flor de cempasúchil y la de terciopelo, los campos se encuentran en la orilla de la carretera, se pinta todo de púrpura y naranja. Toda esta zona, varios campesinos se dedican a la plantación de estas flores que adornan los altares y tumbas en el Día de Muertos. Así que acompáñenos, vamos a conocerlos. Estamos con el señor Salvador Carvajal Cortés, que pues nos va a mostrar un poquito pues de lo que son los campos de la flor de terciopelo. Cuéntenos un poquito cómo es el proceso para el crecimiento de esta flor. Yo se planté aquí el 25 de julio, 25, aquí, pero allá lo he hecho. Y ya de allá, en agosto lo traigo aquí. O sea que prácticamente son 3 meses para que, sí, para que brote la flor. Sí. ¿Y cómo se dividen los tamaños? Porque lo que veo es que la flor, pues bueno, al final sí cambia. Se fue muy alta, por este año se fue muy alta. Son casi 2 metros de altura. Mire, se fue muy alta y no, lo que cortamos es hasta por aquí, lo necesitamos, todo esto lo dejamos. ¿Se corta por aquí? Sí, por aquí, para hacer el rollo. Ajá, y aquí. Ahí hacen el rollo. Okay. Pero sí crece bastante, crece casi 2 metros. Pero no había crecido así de... ¿Ahora este creció año, más? Este año apenas. Ah, ok. Pues mire todo lo que dejamos agotado ahí. ¿Cuánto tiempo lleva sembrando la flor de pavo? Pues ya lleva algo, pues 20 años aproximadamente. 20 años. 20 años. Y vemos que pues tienen un campo bastante, bastante extenso. ¿Cuál es la que busca la gente más para esta temporada, para las ofrendas? ¿La de terciopelo o la cempasúchil? Pues no crea, por las dos. Por igual. Pero más busca aquella. La de cempasúchil. Aquí mismo sacamos la semilla de aquí. ¿De dónde sale? De aquí, la semilla. Y esas tienen poca semilla. Estas son las semillas. Aquí está la semilla, ¿no? Ah, esta es la semillita. Así de pequeñita. Esa es. ¡Wow! Sí. ¡Qué impresionante! Esa es la semillita. Uh-huh, muy pequeñita. Y mire lo que crece. Y crece casi 2 metros. Sí. ¡Wow! Sí. Aparte de la flor. Uh-huh. Y aparte esta la flor. La semilla. Sí. Muy, muy pequeña. Y la cosa muy es pequeñita. Que hay que cuidarla muy bien. Claro, sí, ya para, lleva ahora sí que todo su sabiduría y conocimiento para que pueda. Todo el año. Exacto. Esta misma tiene 20 años. 20 años. 20 años. Sí. Sigue siendo de la misma. De aquí vamos sacando, cada año sacamos de aquí mismo. De la más grande. De la más grande sacamos. Qué bien. Y ya se guarda. ¿Cuánto se vende más o menos el rollo? El rollo de esto, pues más o menos unos 100 pesos. 100 pesos anda un rollito de estos. Pero quiero que vean la flor, mira, acércate para que la... Sí, está muy, muy bonita. Y vean los pétalos. Me voy a meterme tantito por aquí para mostrarles. Vean qué bonita está. Y lo que no se va a poder ver, porque pues es tocando únicamente, es que sí se siente muy suavecita, como si fuera terciopelo, por eso el nombre, ¿no? Y lo que comentábamos, pues ya se le dio otro nombre ya más coloquial, que es el del moco de pavo, ¿no? Es porque como vean, se cómo conoce, cuelga, ¿no? Vean cómo se ve la forma de la planta. Ajá. Y aquí está. Y este tiene y como no dos el mismo colores, color, como rojo y como moradito. Ajá. Sí, exactamente. Tiene dos colores distintos, vean.
y los dos son colores muy bonitos, súper llamativos, muy fuertes, y también su aroma es muy bonito. Ah, sí, pero huele sí, muy sí, rico, sí, ¿eh? Son dos colores, este es rojo, más como rojito, y este es como más morado. Son dos colores distintos, pero los dos colores, sus tonalidades son muy fuertes, muy muy fuertes. Mira, vean qué color tan bonito, pero es amarilla, porque era lo que comentábamos, hay diferentes tonalidades, teníamos la duda de que a lo mejor apenas estaba madurando, pero no, es otro, en otro tono, otro color, pero es la misma y es de la misma semilla, es lo que nos comentaba. Y así de repente se ve a lo lejos una amarilla, pero el color normal es este, este como, mira, ahí está la diferencia. Ahí sí la pueden ver aquí. Ahí está la diferencia. Vean, uno en tono dorado y el otro como pues casi fucsia, ¿no? Muy fuerte el color, muy bonito. Que todo esto son las semillas. Aquí se puede ver perfectamente. Mira cómo aquí están todas las semillitas. Ahí sigue cayendo las semillas. Hay que guardar. Tiene todo un proceso que ya. Pues, hay que guardarla. Ya él ya conoce, ya sabe. 20 años de sembrar esta planta, qué impresionante. Y aquí están los resultados, una planta muy bonita, muy grande, color espectacular. A finales de octubre ya pueden empezar a venir a comprar lo que es su... Sí, ya desde hoy, ya pueden venir. Ya desde hoy, mañana, claro. ya comienza la gente a venir. Y aquí estamos, aquí se la cortamos fresca, el que quiera uno, dos, tres rollos, se lo cortamos rápido. Claro. Rápido, no cortamos, tenemos ahí porque se marchita. Muchas gracias, señor Salvador, por recibirnos. Muchísimas gracias. Muy bonitas, muy bonitas sus flores. Y pues ya saben, invitadísimos para que vengan aquí a Rancho del Padre en Medellín, Veracruz. Así es. Permiso. Esta ya no nos favorece que haya tanta lluvia. Ahí está, una planta muy bonita. Un color muy fuerte, muy llamativo, y el aroma de la planta del cempasúchil también es muy fuerte, muy, muy bonito, ¿no? Muy bonito. Bueno, ahora sí que esta que ya está sazona, mire, que, pero que tiene que estar negra, negra. Una que está negra, y ahora lo que agarramos, la desbartamos así, ¿no? Para ponerla a secar. Y esta la pone uno a secar y la guarda uno para el año que viene. Esas serían entonces las semillas del cempasúchil. Estas son las semillas del cempasúchil, estas. Okay. Estas son las semillas de ella. Nada más que aquí todavía le falta, todavía no está bien llegada. Todavía le falta, tiene que estar negrita, negrita toda, como esta, para que ella se llegue. Okay. Y ya una que está así negrita, ya la pone uno a solear y ya la guarda uno para el año que viene. Para el próximo año, tiene su proceso. Sí, para el año siguiente. ¿Cuánto tiempo se necesita para que florezca bien la planta? Mire, ahora sí que el plantel, anteriormente yo lo echaba el 24, mi abuelito lo echaba siempre el 24 de junio. Sí. Pero ahorita lo echamos, como los tiempos ya han cambiado, se nos pasa, se pone toda así, mire, cuando llegamos a cortarla, está toda ya negra porque ya está pasada. Uh-huh. Por así que yo ahorita le estoy echando, ya no le echo el 24 de junio, yo ya le echo a principios de julio. De julio. A principios de julio le eché este año y mire, se me estaba queriendo pasar. Ajá. Porque ya los tiempos ya cambiaron mucho. Es lo malo ahora con sí, ya los tiempos cambio de clima, ¿no? Exactamente, ya ahorita el cambio de clima ya no está como estaba anteriormente, a donde que ahorita se pasa. Era lo que me decía, y ahorita no favorece que llueva en estos momentos para la planta, se, ¿no? Se quema así, ¿no? Mire, como esta le queda agua, se quema. Sí, sí. Se quema ella, ya, pues esta ya no la puedo vender, y esta ya... ¿Y por lo regular es a dónde la llevan? ¿Es para Veracruz o la llevan a más lugares de la República? Pues yo aquí, muchos vienen a buscar para afuera. Muchos vienen a buscar para afuera, pero muchos aquí mismo la distribuyen, ahora sí que vienen, pero muchos vienen para sacarla para afuera. Cuando termina, por ejemplo, ahorita la temporada de Día de Muertos, ¿qué más siembra? ¿O nada más se dedican únicamente al cempasúchil? A esto, si hay tiempo, que el tiempo esté más o menos, podemos sembrar frijol. Saliendo esto, podemos sembrar frijol porque la tierra queda buena. Ya que ustedes las levantan un poquito para que no queden tan ras del suelo. Por las lluvias, porque era lo que nos comentaba, las quema, ¿no? La quema, como esta, mire, esta que le quedó agua abajo, la quemó. Esta se quema porque le llega el agua abajo. Se ve el agua. Cuando llega el agua. Sí, a donde le llega el agua. Pues quema la planta, están. Sí, se ve la flor, mira. Uh-huh. Entonces, pues ya esas ya no sirven. No, por así esa hay decir. Que quitarla. Se quitan y ya se sigue conservando la planta así. La que empecé fui yo. Usted fue la pionera ahorita aquí. Ahorita aquí, ya ahorita cuál más tiene de esta planta. Allá donde pasaron ahorita adelante también tienen allá. Pero aquí la que empecé con esta fui yo aquí.
y ya ahorita de la que yo traje, ya se ha distribuido, así se ha regado la planta esta. ¿Ya cuántos años llevan sembrando el cempasúchil? Pues yo ya llevo varios años sembrándola, varios años, exactamente cuántos años no les sé decir, pero ya llevo bastantes años sembrándola. No, y se ve que es bastante el campo, y pues bueno, manejan de lo que es ambas flores. Se ve muy bonito cómo se pinta el color de el campo bicolor. Sí, sí, así marito es. Muchas crecen de este tamaño. Muchas más altas, más alta que uno. Y algunas de estas ya están agachaditas por la lluvia, ¿no? Por la lluvia y el viento. Decía. Sí, porque por ejemplo esta, pues sí estaba más altita. Sí, estaba bastante alta, mire. Sí, y aquí ya se agachó por la lluvia. Por la lluvia y el viento que la cantearon, alta. Mire. Uh-huh. Sí, sí, que si estuviera una derechita, pues estaba casi más alta que yo. Sí, una planta de metro y medio. Sí, más o menos. Sí. Y medio. Solo que aquí hace como 3 días... llovió muy fuerte y eso hizo que las plantitas y el viento se acostaran. El viento viene y la como pesa con el agua, se acuesta. Y fíjense que lo padre es que desde que uno va llegando, lo inunda un olor un bien bonito. Muy bonito, muy rico, bonito, sí. El aroma de flor, la flor, huele a flor, ¿no? Es un olor muy rico. Muy precioso el olor de esto. Sí, de hecho huele más este que la de terciopelo, que le dicen moco de palo, ¿no? Esta huele más. Esta tiene su olor muy bonito, la verdad. Y lo que sí tienen son los colores que son bien imponentes, ¿no? Sí. Hay algunas florecitas que se llegan a ver incluso en una tonalidad naranja, pero es más amarillo, ¿verdad? Sí, hay unas más claritas. Aquí en antes que vinieron a comprar, despaché una que son como ese color, mire, que es más tantito. Esa que está vacía, ve que es tantito más pálido. Ajá. Se llevaron varias de esas. Dice, véndamela, ¿sí? Sí. Ah, ¿cómo lo manejan? ¿Por rama, por mata? Ramo a 150. ¿Un ramo, 150 pesos? Sí. Okay. Y ahora sí que ramo grande, no chiquitito. Sí, claro. Ramo grande. O el cliente lo que quiera, de 50 pesos, lo que vengan a buscar para sus altares. Sí. Así que se les despacha. Aquí no anda uno que no te voy a despachar, no. Lo que vengan a comprar se les vende. A la gente que quiera venir aquí a comprarle, ¿cómo los localizan? Aquí en la entrada, el rancho Rosa del Alba. Es la entrada aquí, el rancho Rosa del Alba, porque el rancho está allá. El rancho Rosa del Alba. Es la entrada para allá. Ahora sí que aquí, entrada aquí entra el árbol de mango, es la entrada Rosa del Alba. En el municipio de Medellín. De Medellín, aquí es Rancho del Padre. Y es una tradición que ahora sí, pues, no hay que perder la tradición. No hay que perder la tradición. ¿Usted es la primera generación o ya, antes ya de usted ya sembraba? Mi abuelito sembraba cempasúchil, sembraba moco de pavo y una florecita que ya le he perdido, como he querido conseguirla, pero ya no la hay por aquí, que le llaman cabezona. Es como un moquito por aquí así, es morada. Y ahorita hay la última vez que vi, hay de esa morada de la que había antes y hay una que es blanca. Una blanca, pero ahorita cuando la negación esa que vino grandísima, se acabó toda esa planta. Ya no, mire que he tratado de conseguir y ya no la hay. Ya no. Por aquí no la hay, no sé por otro lado. Es muy bonito porque es una enseñanza que se queda de los ancestros y pues lo siguen trabajando y se sigue sabiendo cómo trabajar la tierra. Muchas gracias, señora, por recibirnos. Y vamos a ir aquí recorriendo esta comunidad tan bonita. Muchas en Veracruz, gracias. Rancho del Padre. Adiós, gracias. Ya comenzamos a vender, está saliendo la cipazúchil, las dos, porque de los dos están llevando. Desde ayer y hoy ya me puse exclusivo ya a estar aquí, porque muchos pasan y ya llevan sus rollos, que hay muchos que se adelantan a ir a los panteones a dejarles a sus disjuntitos. Y pues yo por eso desde el 26 nos ponemos aquí a vender. ¿Y usted cuánto tiempo lleva cosechando estas flores? Apenas tengo 5 años de que llegué por acá, y con mi mamá sembrábamos y cosechábamos toda esta flor, más la de moco de pavo. El ramo lo estamos dando aquí en 100 pesos. En 100 pesos el de moco de pavo, y el cipazúchil, ese lo estamos dando a 150. Y pues no nos alcanza. Ese no nos alcanza. Y ya ahorita, como vemos que está jalando ya desde ayer. Ayer comencé a vender y sí, se está viendo. Que todavía faltan otros amigos por acá abajo que comiencen a vender. Pero sí, ya acercándose más al día de los disjuntos, viene mucho más gente. Esperamos que les haya gustado este video. No se olviden de comprar con los productores locales de México y esperamos
que les guste mucho este mini reportaje sobre una de las plantas más famosas y originarias de México, el cempasúchil. Así es, recuerden que los invitamos a seguirnos, suscribirse, denle like y recuerden, aventureros, que nos vemos hasta la próxima. Bye.